Estamos muy, pero muy contentos de poder venir hoy a entregar estos más de 1000 pases libres que desde el gobierno provincial estamos tramitando. Quiero recordarles que este es un proceso que se ha iniciado después del año 2019, donde recordemos que antes el trámite era muy burocrático, había que hacer largas filas, y en ese momento, por instrucciones del gobernador, se ha tomado la decisión de equiparar lo que es el sistema de Salta al sistema del interior. Y a partir de allí hemos iniciado este proceso que ha permitido acercar muchísimo lo que es la provincia a los distintos municipios, en particular en lo que refiere al transporte. Así empezamos este camino, donde comenzamos con la digitalización del sistema y donde recién a mitad del año pasado, luego de un proceso licitatorio que implicó una inversión superior a los 90 millones de pesos, hemos podido implementar este sistema que nos va a permitir no solamente mejorar lo que es el control, sino también poder administrar mejor lo que son los recursos del Estado y poder controlarlo y poder llegar a más localidades y a mayor cantidad de estudiantes. Es por eso que nosotros desde la provincia el año pasado hemos aumentado muchísimo, más de un 100%, la cantidad de beneficios en toda la provincia, llegando al día de hoy a más de 21.000 alumnos que a lo largo y ancho de toda la provincia están gozando del beneficio de la gratuidad. En el caso puntual de lo que es Orán, el año pasado teníamos un poco más de 1.100 estudiantes y este año estamos llegando a más de 3.800 estudiantes con estas 1.000 tarjetas que hoy estamos entregando.